El problema de la inseguridad es un problema que todos tenemos que buscar soluciones en conjunto. De hecho, yo sigo con mi anteproyecto de ley que todavía no he presentado porque estamos en estudio, donde la mayoría de las personas de Chiriquí dijeron que es justo y necesario que los menores de edad sean juzgados de una manera más severa, porque nosotros queremos una sociedad más limpia, menos contaminada. Nosotros necesitamos que los esfuerzos vengan de todos lados. Ya el ministro de Seguridad ha hecho su esfuerzo, pero necesita más respaldo. Lamentablemente el problema de la inseguridad en Chiriquí es una triste realidad. Es importante que fomentemos la cultura, los valores y la educación.